Posterior a su renuncia como secretaria privada de la presidencia, Ana Isabel Antillón regresará nuevamente al Congreso de la República como directora legislativa. Cargo que, por cierto, desempeñó del 2006 al 2013. Entre 9 expedientes que acudieron a la convocatoria, la Junta Directiva decidió por unanimidad que ella ocupara el cargo a partir de la próxima semana. Es un reto, un privilegio el que tengo en esta oportunidad de volver al Congreso. Pues obviamente hemos tratado de hacer el trabajo muy técnico, muy profesional. Como directora legislativa tendré a cargo pues recibir las iniciativas, trasladarlas en forma ordenada al presidente y a la junta directiva para que ellos puedan ponerlo en conocimiento del pleno, asesorar el desarrollo de las sesiones plenarias y la aprobación de decretos, acuerdos y puntos resolutivos que el honorable pleno del Congreso de la República apruebe. Y en ese momento hacemos un enlace con William Poroj. Él se encuentra en la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC 2014, realizada en Habana, Cuba. En el cierre de la misma se encuentra nuestro compañero. Adelante, William. Buenas tardes, compañeros, desde Jamainitas, acá en La Habana, Cuba, donde se encuentra la Expo y donde se realiza específicamente la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, conocida como CELAC, la CELAC 2014. Ahora hacemos un repaso de la agenda y de las últimas 24 horas de lo que ha sucedido tanto en esta cumbre como la agenda presidencial del mandatario guatemalteco, que se encuentra acá reunido con otros 32 mandatarios para esta cumbre. Resalta que ayer en horas de la noche, luego del discurso del presidente, todos se dirigieron a tomarse la foto oficial del evento. Esto fue ya en altas horas de la noche, tipo 10:30 de la noche, donde ellos se reunieron para la foto oficial. Luego, el mandatario, previo a esto, tuvo reuniones breves. Una de ellas, y la primera, fue con el presidente de esta sede donde se realiza esta cumbre, el presidente de Cuba, Raúl Castro. Con el presidente Castro, el mandatario Otto Pérez se reunió para agradecerle el tema de la cooperación en materia de salud y la cooperación en materia de seguridad. Comentó también que están en reuniones con el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, para conocer los intercambios y esas ayudas de cooperación en materia de seguridad que puede tener Cuba con Guatemala, ya que acá se registran pocos incidentes en materias de violencia y de robos. También se reunió con el mandatario Enrique Peña Nieto, mandatario mexicano, con quien conversó al respecto de la firma ya del gasoducto que se pretende trabajar entre Guatemala y México. Aún no hay fecha definida para la firma de este gasoducto, pero sí se prevé que sea en febrero. También otro tema importante es el trabajar lo que es la construcción de una generadora de energía que beneficie tanto a Guatemala como a México. Resalta también que buscan en materia de cooperación tratar temas que tienen que ver con el tratar de blindar la frontera en temas y en aspectos para contrarrestar lo que es el contrabando y el narcotráfico en por lo menos 10 puntos fronterizos con Guatemala. Hoy por la mañana han tenido diversas reuniones y ha continuado esta cumbre acá en La Habana, Cuba, y en las siguientes emisiones de Noticiero Guatevisión usted podrá conocer más detalles y más entrevistas e intervenciones de los diferentes delegados acá en este país. Por ahora me despido, este es el reporte desde acá de Jamainitas en La Habana, Cuba. Le saluda William Poroj a esta hora. Buenas tardes. Y el Ministerio de Agricultura tuvo durante el año 2013 la ejecución presupuestaria más baja de los últimos 10 años. Así lo denunciaron grupos sociales. En el 2013, el Ministerio de Agricultura utilizó 69.86% de su presupuesto, cuando en los últimos 10 años la ejecución superaba el 81%. En el desarrollo rural para Occidente no se gastó nada. Incluso el programa de agricultura familiar ejecutó 13.19% y Fontierras 32.04%. Se dejaron de ejecutar 529.7 millones. Y en el transcurso del año hubieron recortes de 233 millones. Para Aguirre, los 529.7 millones de quetzales que no se gastaron fue por el recorte presupuestario, pero el gobierno lo atribuye a préstamos no aprobados y licitaciones fallidas, entre otros. Mire, yo creo que esos son temas relativos. O sea, nosotros queremos no caer en la misma situación de comprar por comprar.
y darle problemas a la gente. Entonces, hay una metodología muy importante que se está poniendo en práctica para definir calidad de sitio. Por Una Guatemala en Paz, Mónica Obando y Juan Carlos Pérez. Y mañana se espera que entre a discusión la tan solicitada ampliación presupuestaria para el pago de maestros y salubristas. Sin embargo, los expertos en finanzas ven riesgoso el tema. ¿Por qué? La respuesta la tenemos en nuestro segmento económico. El pago de maestros y salubristas depende de la ampliación presupuestaria de 1.500 millones de quetzales, pero para analistas esto solo representa el 0.03% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿por qué preocupa tanto? Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, el conflicto está en no lograr los ingresos tributarios. ¿Por qué? Bueno, las gestiones que está realizando la ministra ya lo habíamos anticipado a finales del año pasado, debido a que el presupuesto no fue aprobado y por los compromisos que el Estado de Guatemala ha asumido con el Magisterio Nacional y ahora con los empleados de salud, la forma en la cual quedó el presupuesto aprobado era inviable. La recaudación tributaria de personas jurídicas aumentó 20% de un año para otro. Lamentablemente se han tomado decisiones que han opacado los frutos de esta reforma fiscal. ¿Y cómo ve el destino de los recursos? Como le comentaba, yo creo que nadie se opone a que a una persona le aumenten su salario, siempre y cuando eso esté atado a resultados. ¿Cuáles son los resultados que estamos obteniendo en las escuelas? Los ingresos por personas jurídicas subieron un 20%, pero en aduanas cayó 14%. Y la reforma tributaria para este analista ha sido debilitada con amnistías fiscales, reducción de impuestos en vehículos y construcción. En la bolsa de Nueva York, Bursátil le reporta que las acciones cayeron más de 1%, tocando mínimos de sesión luego de que la Reserva Federal continúa considerando recortar sus estímulos monetarios. El tipo de cambio es 7.85 el dólar y 10.72 el euro. Síganos en Twitter. Buenas noches. Soy Mónica Obando. A un corte comercial, pero ya volvemos con todo preparado para la caravana del zorro, que año con año lleva un masivo peregrinaje a Esquipulas. Vamos a añadir también cómo los hospitales del altiplano reciben donativo de medicamentos de organizaciones humanitarias. Con eso volvemos.